Esta cinta puso en otro nivel actoral a Jim Carrey, y es que después de haber participado en esta, su carrera ascendió como a la espuma, siendo el mismo caso para Cameron Díaz. Estos son los datos curiosos de La Máscara o The Mask. 1. Los dientes gigantes que muestra el personaje de La Máscara durante el film originalmente solo iban a ser usados en las escenas donde este está en silencio. Sin embargo, Jim Carrey aprendió a hablar teniendo estos puestos, lo cual le dio un toque mucho más cómico al personaje. 2. La película contó con un presupuesto de $18 millones. En su primer fin de semana, ya había recuperado $23 millones. A nivel mundial, logró recaudar $351 millones, sin contar las rentas y ventas en formato casero. 3. La parte en donde Jim Carrey es perseguido por los gangsters y saca un condón de uno de sus bolsillos, diciendo, "Perdón, bolsillo equivocado", fue improvisada por Carrey. 4. La película se filmó del 30 de agosto de 1993 a octubre del mismo año. 5. El director Chuck Russell reveló que se ahorró mucho dinero en los efectos especiales en el momento que Jim Carrey fue seleccionado, y es que los movimientos de él eran muy flexibles y como de caricatura, por lo que no era necesario modificarlos digitalmente. 6. La mayoría de las escenas que involucran al perro Milo fueron improvisadas al momento de las filmaciones por Jim Carrey, resultando en situaciones que fueron grabadas en una sola toma. 7. Esta es la primera película en la que participó Cameron Díaz. 8. El traje amarillo banana que utiliza Jim Carrey está basado en un traje que su madre le hizo a él para su primera presentación como cómico de stand-up. 9. Jim Carrey se basó en su padre para interpretar a su personaje. 10. Cameron Díaz tuvo que audicionar 12 veces para el papel de Tina. El estudio no se comunicó con ella sino hasta que le faltaban 7 días para comenzar a filmar. 11. La película tiene muchas referencias a los dibujos animados de la vieja escuela, siendo estos interpretados por La Máscara. Los más notables, el demonio de Tasmania con su tornado para viajar, Pepe Le Pew y su habilidad romántica, Bugs Bunny y morir en los brazos del enemigo, y por último, el lobo de Ted Avery, es decir, los ojos que saltan al ver a Tina en el club. 12. En la escena en la que Cameron Díaz canta, su voz fue doblada por la de la cantante Susan Boyd. 13. El nombre del club nocturno es Coco Bongo. Este mismo nombre y lugar se utilizó también en la película El Majestic del 2001. Además, también es el nombre del club nocturno propiedad de Jim, el cual tiene en Cancún, México. 14. Lo que atrajo a Jim Carrey a este proyecto principalmente, aparte de que Stanley Ipkins era muy parecido a él, fue el hecho de que tenía muchos elementos cómicos de caricaturas. 15. Originalmente se tenía planeada una secuela directa del film, la cual se iba a llamar simplemente La Máscara 2. Todo el proyecto estaba en proceso hasta que Jim Carrey se negó a participar, por lo cual se tuvo que cancelar. La compañía se fue por otro rumbo con la pseudo secuela El Hijo de la Máscara. 16. El interior del garage donde el personaje de Jim va por su auto es la misma locación de la estación de los cazafantasmas. 17. La escena en la que se ve a la máscara aceptando un Oscar es una parodia del discurso de Sally Field cuando ganó su Oscar en 1985. Solo se cambiaron las palabras "You Like Me" por "You Love Me".
18. En la película se eliminó una escena en la que Stan Lee era asaltado por una pandilla luego de encontrar la máscara. En esta, Stan Lee les decía que no tenía dinero, incluso llegándoles a ofrecer la máscara. Sin embargo, lo único que le robaron fue su reloj. Esta misma banda es la que después se enfrenta a Stan Lee ya como la máscara, teniendo más sentido de este modo el por qué los enfrentó. 19. Antes de que le dieran el papel de Tina Carlyle a Cameron Diaz, los productores habían seleccionado a Anna Nicole Smith para el papel. Pero al final la decisión se modificó tras encontrar a Cameron Diaz cuando ella iba saliendo de una agencia de modelaje. 20. A Jim Carrey se le pagó $450,000 por su trabajo en este film. Esto porque ya se había firmado a Jim antes del gran éxito de Ace Ventura, por lo cual no pudo pedir más dinero, siendo esta película un rotundo éxito para New Line. En el siguiente proyecto de Jim Carrey, Una pareja de idiotas, él recibió la suma de $7,000,000. 21. El concepto original de la película era mucho más oscuro, basándose en los cómics de The Dark Horse de The Mask, donde se narran historias de horror en las cuales la gente moría con elementos de caricatura. Al llegar Jim al proyecto, el guion se modificó a lo que conocimos. 22. Cuando Ipkins se pone la máscara en su apartamento y se convierte este en un torbellino con rayos, en el fondo se puede ver una imagen de su esqueleto. Esto es muy complicado de ver, pues solo pasa en una décima de segundo. 23. Jim hace una imitación de Harry el Sucio en el film. Carrie apareció en la película Sala de Espera al Infierno, la cual fue la última cinta de la serie de Harry el Sucio. 24. Chris Elliott fue considerado para el papel de Steady Eddie. 25. El perro de Stan Lee, Milo, es un Jack Russell Terrier. 26. La frase "esa fue una albóndiga picante" que dice la máscara tras comerse una bomba es una referencia a un famoso comercial de Alka-Seltzer, en el que se mostraba a un actor que tenía que comer albóndigas por más de 60 tomas, debido a que no podía decir bien la línea. 27. Existía otra escena que se eliminó del metraje final. Esta era un prólogo que mostraba cómo es que se había enterrado la máscara hace cientos de años por unos seres similares a vikingos. Al final se quitó del film porque podría confundir al público del concepto que se tenía en la película. 28. En el guion original de la película, esta terminaba con Charlie portando la máscara, es decir, que se pasaba el estandarte hacia el desafortunado amigo de Stan Lee. 29. Otro concepto de secuela que no llegó a concretarse mostraba a Dorian de regreso como el villano, y la máscara en esta ocasión sería portada por una mujer, justo como pasaba en algunos cómics. 30. Existía una tercera escena eliminada en la que el personaje de Peggy era asesinado por Dorian al ser lanzada a la imprenta. Al final esta no se incluyó para dejar el camino abierto a la secuela y utilizar este personaje nuevamente, cosa que nunca sucedió. Estos fueron los usuarios que me pidieron saludos en anteriores videos. Si quieres que te mande saludos, dale like y menciónalo en los comentarios. Samuel Bello, Rivaldo Medina, Raúl NT, Sergio Espinosa, Mauricio Pérez López, Israel Ortiz Salas, Jats 19, Pedro Efrén Lara Torres, Ger Orozco, Fernando Echeverría, Diego Juan Cap Vega, Juanelo, Flaco Mats, De Vector G, Aniel Sireta
comiquero a Ernesto Dimas, Jonah Hernández, Ervin Antonio Contreras Bolaños, The Terminator 160402 y por último Lobo Solitario de República Dominicana. Berserker Barrage.